Pero mira que para mí esto empieza antes, inclusive, del inicio de esta ola delincuencial, porque tú bien refieres al proceso electoral del 2021 y hablas de lo ajustado que fue para él llegar a segunda vuelta, muy, muy ajustado. Y en ese entorno él cambia su estrategia de campaña, habla del encuentro, ¿verdad? Se vuelve mucho más, o permite tener una campaña mucho más incluyente, ¿ya? Y apenas gana, antes de posicionarse como presidente, pacta con el correísmo, ¿ya? Pacto que a los pocos días rompe, ¿ya? Después vuelve a pactar con el correísmo para aprobar esta reforma tributaria, desde mi punto de vista, innecesaria y antitécnica, que está haciendo que la clase media hoy tenga que ver de dónde saca un dinero que no tiene. Hoy, mientras tú y yo hablamos, clase media está buscando un dinero que no tiene, con unas inconsistencias técnicas en lo económico, además, porque forzan esa reforma tributaria en contubernio con el correísmo, pero por otro lado dicen que eliminan el ISD. O sea, si había espacio fiscal para reducir un impuesto que lo pagamos los que más tenemos, como es el ISD, que ya tenía las exenciones que nosotros pusimos para materia de atención en salud en el extranjero, educación en el extranjero, importación de insumos para la producción nacional, había esas exenciones para la traída de inversiones. Ese impuesto son 1.200 millones de dólares al año. ¿Cómo es que eliminan eso o eliminan el impuesto a la herencia y por otro lado dicen que nos tienen que meter un impuesto a la clase media? O sea, son esas inconsistencias. Pero sobre todo en lo político hay inconsistencias también. Porque se supone que ganan ellos con un discurso de que había que derrotar al socialismo del siglo XXI. Eso es un poco porque, seamos sinceros, y la primera vuelta es la evidencia, la votación personal del presidente era muy baja. Él logra capitalizar una votación en contra de un modelo, no a favor de él. Pero lo primero que hace es pactar con ese modelo. De por ahí ya va defraudando a sus bases sociales, ¿verdad? O a las bases que lo llevaron al poder. Luego pactan con ese modelo para clavarle un impuesto a la clase media, que es la que más votó por él, ¿ya? Entonces se va quedando en una soledad que evidentemente se refuerza con esta situación desesperada que estamos viviendo la mayoría de los ecuatorianos, en donde no hay barrio del país, sobre todo en la costa, en el que no ocurre un sicariato a 3 cuadras de la puerta de la casa de uno, ¿ya? Entonces eso ya es una cosa permanente con la cual no han podido dar una respuesta de la fortaleza del Estado, que es lo que yo te he hablado, no han podido dar una respuesta institucional. Cuando hacen una cadena nacional teniendo la atención de todo el país, el día, Emilio, en que una chica había sido, Natalie López Borja, había sido asesinada miserablemente por los delincuentes mafiosos de los hospitales, los mismos que hemos denunciado en más de una ocasión, que en mi caso me ha costado amenazas y ataques, ¿ya? Esos mismos miserables la asesinan. Y ese día, el mismo día en el que un ciudadano le amarran bombas al cuerpo, cosa que yo no había visto en el Ecuador, ¿ya? Para extorsionarlo. Por cierto, muy buena actuación de la Policía Nacional en ese caso, ¿ya? Pero mire, en ese día él sale a hablar 18 minutos con estas palabras muy mal escogidas, asesinato de su reputación, cuando lo que queríamos los ecuatorianos era escuchar soluciones. Y luego, ante el reclamo ciudadano de esa falta de soluciones o de propuestas por parte del gobierno, de plan, hace una cadena 2 o 3 días después para decir que la respuesta, y mira el tuit que pone, que ya está la selección de las palabras, que la respuesta es permitir que la ciudadanía se arme porque esta es una guerra entre los ciudadanos y los delincuentes. Yo lo primero que me pregunté es, ¿y el Estado? Porque créeme, Emilio, más allá de que en ciertos casos amerita la excepcionalidad en ganadería, que de hecho se reguló, en acuicultura, por la lejanía, amerita la excepcionalidad de tenencia de armas, no necesariamente de porte, ¿ya? Y eso ya estaba regulado. Emilio, hablar en estas circunstancias de que esto es una pelea entre los ciudadanos y los delincuentes, y como presidente de la República, no poner en esa frase la obligación que tiene el Estado de garantizar nuestra seguridad, porque créeme, Emilio, yo a mis 40 años no quiero aprender a disparar. Yo sí sé lo peligrosas que son las armas. Yo sí sé que hay de dos nomás. Cuando las sacas, o vives o mueres. Y yo no quiero estar en esa circunstancia, mi querido Emilio. ¿Ya? No, eso no es para mí. Y creo que no es la solución que esperan la mayoría de los ecuatorianos, por más que tiene un 28% de respaldo la propuesta del presidente. Pero la mayoría de los ecuatorianos esperamos que el Estado haga el trabajo de proteger, sobre todo de estas mafias que están bien equipadas. Economista,